Me consta que la orientación de este nuevo presupuesto va muy destinado a las políticas sociales y a las políticas de lucha contra el cambio climático, dos emblemas de la izquierda que desde luego tenía bastante abandonados el gobierno anterior, todos los gobiernos anteriores de Coalición Canaria se podría decir, pero específicamente el de Fernando Clavijo. Creo que son buenas noticias. Lo que hay que decir es que esa subida a medio punto va a pagarla toda la ciudadanía canaria, ¿no? O sea, no es un impuesto progresivo, con lo cual pierde ese componente de justicia social que sí tienen los impuestos directos, ¿no?